en esta lucha especial. Queda con ustedes en primer lugar. Lucha por tus sueños. Estamos arrancando esta lucha semifinal. Drago contra Mechagolf. Una revancha para estos luchadores. Y vaya que entró con todo Mechagolf. Ingresó el cuadrilátero aventando una silla, golpeando al referee Zamorita. Tiene ganas de demostrar este luchador en Promociones Impacto la gran calidad que tiene. Un luchador internacional que ahí lo vemos en el centro del cuadrilátero enfrentando a Drago. Otro de los luchadores zapatillos que están bien preparados físicamente. Lo vemos al 100%. Ahí está iniciando la batalla con gran velocidad. El giro de parte de Drago. Mechagolf aquí lo recibe, lo azota en el centro del cuadrilátero. Y Drago dice: yo también tengo. Y lo vuelve a azotar. Aquí están los dos luchadores al centro del cuadrilátero, llevando con gran velocidad esta batalla. Primera caída de gran velocidad. Y aquí dice: no, señor. Mechagolf está llevando como quiere. Aquí prepara este movimiento. Parecía que realizaría una casita. Falla la patada Drago. También la falla Mechagolf. Ahí está levantándose Mechagolf. El público aplaude lo que están viviendo estos luchadores arriba del cuadrilátero. Vaya que Drago está en Guadalajara, pero el público está dividido porque Mechagolf es un luchador que quiere mucho el público de Guadalajara. Ahí lo notamos intercambiando grupos, y ahí está el grupo de Mechagolf. El público se voltea, está dividido en Tlaquepaque, Jalisco. Está dividido el público en esta arena MVP, que solamente Promociones Impacto puede llevar este tipo de emociones, este tipo de lucha. Ahí lo vemos a un Mechagolf que ha entrado con todo, ya lo lleva a las cuerdas. Ahí Drago rebotando de forma espectacular, girando, falla aquí el lazo, lo hace bien con la pinza volada, doblegando a Mechagolf en este momento Drago. El público aplaude y grita y apoya con todo a Mechagolf, que Drago está batallando. Tres patadas, ahí lo vemos bien, la patada de carnero llevada, y quiere volar Drago. Se prepara, viene aquí y se quita Mechagolf en la primera, pero ya está la patada bien llevada. Roberto, vaya que ritmo le están poniendo estos luchadores esta lucha. Aquí viene el vuelo mortal, bonito, espectacular. Qué bonito mortal, porque no toma tanto vuelo, sigue corriendo hacia atrás. Bonito, bonito el vuelo por parte de Drago, muy estético. Qué bueno que hace este vuelo. Sabes que estuve siguiendo a través de redes sociales, Emanuel, la preparación de Drago. Estaba muy motivado. Está muy motivado. De por sí se la pasa en el gimnasio. ¡Ay, ay, 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 mi madre! Y Mechagolf llega en un super momento. Sí, llega en un super momento y lo vemos encendido, arrojando sillas. Le tiene ganas a Drago. Ahí vemos cómo quiere doblar la silla, no puede. Dice, bueno, la segunda, tercera, ya dobló una silla. Está con todo. Y vaya que es un examen profesional para Drago. Sí. De hecho, recientemente en Monterrey llevamos a cabo un seminario para los chavos. No, bueno, es que Mechagolf es una joya. Su experiencia en The Crash, ha pasado por WWL, ha tenido luchas en IWA Puerto Rico, ha luchado con gente de WWC. Cuando hablamos de las últimas tres décadas de la lucha, o tal vez de las últimas dos décadas y media, y hablamos de los hombres boricua, hay que hablar de Carlito, Caribbean Cool, WWE. Sí. Hay que hablar del Mesías. Sí, y hay, señor, que hablar de Mechagolf 450. Sí, vaya luchador. Hay muchos más que pueden ser leyendas, como Hércules, como... ¿quién más te puede decir? Como el Nazareno, como el sensacional Carlitos, que ahorita está creciendo. Pero ellos tres llegaron a conquistar el resto del mundo. Y bueno, también mencionar que Mechagolf estuvo en el Grand Prix del Consejo Mundial recientemente. Cierto, tienes razón. Estuvo ahí presente y vivió un gran momento. Vaya que este Mechagolf es un luchador
que entrega todo, tiene al público emocionado, tiene al público prendido, y vaya que Drago está sufriendo el momento que vive este luchador, como bien lo dices, que está encendido, que está con todo y que quiere terminar con un Drago que tiene que hacer algo para levantar y divide al público prácticamente. Drago es de Guadalajara, pero el público hoy se entrega a Mecagolf, que está viviendo un gran momento, como bien lo dices, uno de los tres grandes de su país. Uno de los tres grandes de su país. Y bueno, ahí está Drago motivándose en el centro del cuadrilátero. Mecagolf voltea y ve qué sigue, qué castigo sigue para su rival, que lo está humillando, lo está maltratando, lo está llevando de buena forma aquí a las cuerdas. Lo recibe, falla el lazo. Aquí Drago lo recibe con esa pinza volada, lo saca de una forma espectacular. Pide el apoyo del público, pero Mecagolf no lo va a dejar tan fácilmente. Ya lo saca. Aquí trataba de derribarlo, viene la patada, ya lo saca del cuadrilátero. Quiere volar Drago. Está sentado con el público. ¡Vaya! ¡Vaya lance tan espectacular! Tomando el vuelo con dos aficionados sentados en esa parte. Voló un tope bien llevado de parte de Drago. Y qué lucha. ¡Qué lucha estamos viviendo! La entrega de los dos luchadores es sensacional. Gran trabajo por parte de estos dos luchadores, que en poco tiempo se han ganado la afición. La gente está entregada, la gente está metidísima, súper prendida la afición. Así es, lo vemos, lo vivimos. Este lance que acabamos de ver es espectacular. Pero ahí Drago va subiendo a la tercera cuerda. Viene con la ranita sobre Mecagolf. Me preocupa, Emanuel. Nadie de los tapatíos ha ganado. Ojo, vamos a ver si dará la cara. Vamos a ver si dará la cara, porque sí está complicado. Pero hay que decir, el Rey Tritón le dio la victoria a su rival. Así que no puedes decir que nadie, porque el Rey Tritón le puso en su Mauser al Emperador Azteca. Así que me parece. Pero no ganó, pero él lo acomodó. No nos gusta ser presumidos. Digo, gana tú, lúcete, pero yo disfruto la victoria. Pero bueno, ahí está. Dijo que él no quería ganar. Quería humillar a su rival. Que viene. Eso en la lucha libre, eso es lo importante. Aprovecha el momento por la espalda. Drago Fly da la media vuelta. Llega Mecagolf 450, el último en su especie. Hacia la parte de atrás, retrocediendo, empujando la patada. Alcanza a reaccionar. Sin embargo, cuando pensó que ya se había terminado, viene de derecha, conectando. Lo toma por la parte del cuello Mecagolf hacia atrás con este suplex de forma vertical. Lo vuelve a levantar, pero lo azota de espaldas, toque de espaldas. Cuéntale una, cuéntale dos. Zamorita haciendo lo suyo, dice que fueron 2 segundos solamente. Ahí lo vemos, la gran reacción, una preparación física que tiene Drago, que lo está llevando a resistir los castigos de Mecagolf. Que vaya, dice, esto ya se acabó, esta lucha es mía, va a las cuerdas. Aquí está intentando el nuevo movimiento, intentando la nueva situación. Ahí está Mecagolf, que vuela de forma espectacular, lo lleva, lo saca del cuadrilátero. Drago aquí intentando hacer algo, pero el codazo nuevamente. Mecagolf, que ya dice ¡au! ¡Au! Y aquí vuela, y vaya cómo lo recibe Drago. Lo recibe de una forma espectacular, lo tiene en el centro del cuadrilátero. Parece que es todo para el lobo, lobito, y no se levanta Mecagolf. Resistiendo el castigo, resistiendo los movimientos. Vaya que Drago empieza con esa condición física a emparejar la lucha. Se levanta, toca la espalda y dice, venga Mecagolf, vamos por más. Aquí lo recibe con el codo Mecagolf. Rápidamente aúlla, se levanta y gira de forma perfecta. Ahí lo tiene el centro cuadrilátero. 1, 2, 2 solamente la cuenta. Mecagolf quiere acabar pronto con Drago en este mano a mano en revancha. La gente grita, sí se puede, apoyando a Drago. Mecagolf ha bajado del cuadrilátero para tratar de recuperar un poco de aire. Se siente en la primera fila. Pareciera que Drago va a volar, pero aprovecha ese takedown por parte de Mecagolf. La gente aúlla. La gente aúlla. Mecagolf va corriendo. Mecagolf voló por en medio de la primera y la segunda. ¡Qué condición, caray!
vaya que se lleva 5 hileras de sillas. Lo vimos en la toma de forma perfecta, cómo vuela, cómo se lo lleva. Beca Golf se lleva a su rival, a Drago, que está ya vencido. Un lobo contra un dragón, esto no se había visto, lo estamos viviendo en Tlaquepaque de una forma sensacional. Y ya dice, levántate, levántate, que sigue más, vamos por más castigo. Ya lo sube el cuadrilátero. Qué duelo tan interesante que tiene metido a todo el público de la zona metropolitana de Guadalajara. Está de regreso DDT por parte de Mecha Wolf hacia Drago. Este es el momento, lo aleja de las cuerdas para que no las toque. Una, dos, y la tercera estaba llegando. La tercera venía, pero se detiene. Ahí el Zamorita se quedó con la mano suspendida, con la mano en el aire, porque no llegó la tercera palmada. Vaya que le están dando un ritmo interesante a esta batalla. Un Drago que está haciendo un examen profesional enfrentándose a este Mecha Golf, que ahí también lo vemos cómo toma aire, cómo pide el apoyo de parte del público. Y bueno, ya el público, todo el público es lobo. ¡Ay! Dice el público, aquí viene la patada de carnero, patada la Filomena, bien llevada de parte de Drago, que aquí se lo quiere llevar con este movimiento, le invierte el castigo. Viene la rana, 1-2 nada más. Zamorita viene con el conteo de 2. El Zamorita que anda muy rosita de la camisa en la espalda. Tratando de aprovechar Drago, quería detener esa desnucadora, mete la mano, pero lo vuelve a levantar. Qué fuerza de Mecha Wolf para aventarlo sobre el tensor de la tercera cuerda. Viene de regreso Canadian Destroyer por parte de Drago, tambalea Mecha Wolf, intenta levantarse, las últimas fuerzas, muy apenas puede. Otra vez el toque de espaldas, cuenta una, cuenta dos y cuenta la tercera. Cerca, cerca, cerca. ¿De qué están hechos estos luchadores? Resistiendo castigo, intercambiando voladas, intercambiando todo tipo de cosas. Se ve más cansado el Zamorita de contar tanto, de estar de lado a lado, y ahí están gritándole a Drago. Se le voltea el público de Guadalajara, porque la calidad que ha demostrado en este momento Mecha Golf es impresionante, mostrando que tiene una gran escuela, un gran valor, y es un arrojado que no le importa lo que pase arriba y alrededor del cuadrilátero. Él lo está haciendo, lo está trabajando, le cuesta trabajo incorporarse a Mecha Golf. Drago dice al público, venga, apóyenme. Mecha Golf está tocando la segunda cuerda, se incorpora, ya va a la tercera, poco a poco, pero Drago fue el primero a levantarse. Viene la patada de Mecha Golf, que aquí va a la segunda cuerda, ya lo recibe con tremenda cachetada. Vamos a ver qué intenta. Ahí Drago se resbala y dice, no, mejor por fuera, me gusta más castigarte por fuera de las cuerdas. Ya está en la segunda cuerda, va aquí a la tercera. Mecha Golf dice, no, te tardaste mucho. Le muerde la cabeza, le muerde la máscara como un lobo asesino, que es Mecha Golf. Aquí lo viene cargando, carga de bombero, que prepara este Mecha Golf. Ya lo tiene a su merced, ya lo prepara, ya lo levanta y ¡oh! El azotón al centro del cuadrilátero. Qué fortaleza de parte de Mecha Golf. 1, 2 y Drago dice, no señores, no señores, tengo buena preparación física. Y la cuenta de 3 no llega, Roberto. Qué luchota, ¡qué luchote! Y la gente grita. ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! Grita el público. La emoción de Mecha Golf, el sentir que el público está prendido con lo que hace arriba el cuadrilátero. Y viene a volar. El último en su especie, Mecha Golf, desde la isla de Puerto Rico. 4.50. 4.50. Que obviamente el golpe duele. Sí, claro. En la boca del estómago duele. Ahí está Mecha Wolf. Aquí se acaba. Aquí se acaba. ¡No, no! ¡No, no lo puedo creer! ¡Madre mía! Dijo Drago, no puedo perder en mi casa. Es un gran rival. Le ha resistido toda clase de castigos ya Drago. Que vaya, que si pagaron las otras luchas con dinero, esta le tienen que aventar centenarios y onzas Troy, no sé lo que quieran. O más bien, papel de baño, algo, porque ahorita está más caro esa situación por el famoso coronavirus. Hay que decirlo de esa forma. Hay que aventarle un antibacterial, porque vaya forma de entregarse de estos dos luchadores. Se incorpora Mecha Golf, le está costando mucho trabajo. Escucha al público. El público apoya. Y ahí viene el aullido de nueva cuenta, Roberto. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Sigue atacando Drago. Va hacia el esquinero. Mecha Wolf está en aprieto. Mecha Wolf está en peligro.
se quedan detenidos, la gente está prendida. Promociones Impacto lo carga en sus hombros. Mecha Wolf, el último en su especie, Drago. Hacia la parte de abajo, patada por parte de Drago Fly. En aprietos Mecha Wolf, en aprietos Mecha Wolf, hay peligro. En el tensor de la tercera cuerda. La mosca española. Una, dos, tres. Spanish Flash, bien llevado de Drago, se lleva la victoria y vaya que el público está feliz. Es una victoria importante para Drago. Y qué victoria, Drago. Lo vemos emocionado, lo vemos disfrutando. Ahí está lo que está viviendo en este momento. Vaya victoria que el público no le gusta, pero resistió toda clase de castigos. Y el premio es ese, que también están recibiendo el dinero al centro del cuadrilátero. El grito de esto es lucha. Y bueno, ¿qué le puedo decir? La emoción vivida aquí en el centro del cuadrilátero fue sensacional. Y el dinero llega, ¿eh? Sigue llegando el dinero. Demostrando que aquí en Tlaquepaque y Lana, ahí está demostrando la gran calidad de estos dos luchadores. Van cinco luchas recompensadas con dinero. Cinco. Y bueno, de las cinco esta fue la mejor. No, bueno, es una joya de lucha. Valió la pena la espera de la revancha. Sí, claro, valió la espera. Y Drago demostrando que está para más. De acuerdo. Demostrando que está para más. De acuerdo, de acuerdo.